Ahora se van a poder cotejar muchos incumplimientos de la contratación temporal simplemente haciendo un seguimiento de la duración de los contratos, de la concatenación de contratos y eh, bueno, la, pues eso, la, el, el seguimiento objetivable de los tiempos de contratación temporal. Y por tanto, la utilización de los datos y de los metadatos desde la inspección de trabajo creo que puede facilitar muchísimo la persecución del fraude en la contratación temporal en España. Yo creo que de esto se van a dar cuenta muy rápido las empresas y les va a llevar a promover ellas mismas procesos de estabilización del empleo, porque si no, las sanciones van a ser muy superiores a las que había anteriormente, ya que en vez de ser sanciones, digamos, al bulto, van a ser individualizadas por contrato.